flipa, que está muy lejos. Vale. Sí, por el camino nos encontramos el bidón que queda. Qué jodienda, tío. ¿Ves a esos capullos de ahí? Llevo años diciéndolo, pero claro, a buenas horas llega alguien. No. Ya sabes a qué me refiero. Has visto la verdad. Hola, compañero justiciero. Sí, a ti te conozco. Eres ese agente que ha estado alborotando el gallinero globalista de los santitos. Todo lo relacionado con esta secta huele a podrido y lo sabes. Dilo, digámoslo los dos a la vez. Somos esclavos del gobierno. No está mal. El control mental, es cierto, siempre ha sido su plan. Lo sabes tú y lo sé yo. ¿Y quieres saber cómo lo consiguen? Con la comida. Pero se acabó. Tú y yo vamos a mandar al gobierno a tomar por culo. Para siempre. Soy Zip Kuka. Te lo explicaré por el camino. Vamos. Empecé a guardar aceite de coco cuando a los santitos se les fue la olla. Lubrica muy bien. Dicen que también sirve para cocinar. Venga, ¿subes? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Qué vas a hacer? El mundo no se va a acabar, como dicen los de la secta. Es un ardid demoníaco del gobierno para meternos miedo y desviar nuestra atención de lo que pasa realmente. Este es el patio de recreo del gobierno. Granjas de crías, estelas químicas, manipulación climática, pesticidas, modificación genética de esto, aquello y no entiendo qué problema tiene el mundo con las armas. Estuve mirando por el corral. Un arma es una herramienta. He encontrado barriles de esa cosa que te derrite el cerebro. Miles de personas en accidentes cada año y no hacemos una marcha sobre Washington. Se lo dan por a eso. Los animales y luego nosotros nos lo comemos. Sustancias para anularnos. Lo que hay que hacer es destruir las herramientas con las que tratan de adoctrinarnos. Yo te sigo, yo también tengo y me refiero a ti. Tú debes hacerlo.
Yo tengo un vínculo con los animales y no puedo cargarlos. Sí, agente. Hablo de la eutanasia. Es la única forma. Asegúrate de que no quede ni uno. No soy solo un cuerpo bonito, ¿sabes? También sé reparar helicópteros. Ahí está la gente. Oh, ¡qué angelitos! Es lo mejor. Espero que tengas ganas de entrar en acción, porque hay follón. ¡Dulce Daisy! ¡Eres única en tu especie! En paz. Voy a colocar unas trampas. Ahí estaba. Sus refuerzos sentirán el fuego. ¿Sabes qué vamos a hacer? Atacaremos donde más les duele. Esos pobres animales dieron su vida por nuestra libertad. Son auténticos héroes y patriotas. Honraremos su sacrificio, porque la historia...
Venga, escúchame. Tus actos tienen repercusión. ¿Puedo ir con helicóptero? Agente, he reunido a todos tus amigos de Fool's End para expiar tus pecados. Únete a nosotros. Al fin y al cabo, si no fuera por ti, ellos no estarían en apuros. Es tu última oportunidad para decir sí, agente. No te retrases. ¡Mira abajo! Yo ya dije sí. Por si acaso, pilla el heli, porque como pueda, se va a convertir en una misión bastante sencilla. Perdón. No te muevas. Debería poner ira, no hipa. El pecado debe verse para poder ser absuelto. Si ocultamos nuestro pecado, nos escondemos. Tú no te esconderás más. Tu verdadero yo se derramará por el suelo ante todos nosotros. Ah. Oh, perfecto. Si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. ¡Empecemos!
Pensé que una caramela haría tu expiación más llevadera. Mis devotos. Estamos aquí reunidos para dar testimonio. ¡Hijo de la gran puta! Probemos otra vez. Estamos aquí reunidos para dar testimonio. Mis devotos, estamos aquí para dar testimonio. De los que expiarán sus pecados. De aquellos dispuestos a expiar sus pecados. Dime, Nick Ray, ¿pondrás la mano en la palabra de Joseph? Nick Ray, vas a poner... Una mierda. No, no le daré nada a ese psicópata. Ahí la tienes. Avaricia. Siempre pensando en ti mismo. Nick. Sí. Los expiaré. ¡Vuestros pecados! El poder para liberaros. Dime. Agente, ¿pondrás la mano en la palabra de Joseph? Agente, ¿vas a poner la mano en la palabra de Joseph? Renunciar a tus pecados y admitir tus errores. Renunciar a tus pecados y admitir tus transgresiones. Di sí. Solo es una palabra. ¡Un arma! ¡Llevad a John al rancho! ¡Vamos! Vale. Yo me ocupo de Nick. Vete, ve con Mary y acaba con esto. ¡Sube a la puta camioneta! Tenía un puto helicóptero.